Permiso, señora, permiso. Buenas tardes, permiso. Ahí abajo le puse la estatita, ¿ah? Cualquier cosa que usted quiera me manda un gritito nomás. Agua. Lo entendemos muy bien con él. Ah, fíjese que tengo una rifa del colegio de la sobrinita, de una sobrinita mía, ¿no? Dice que está bien barata, teníamos buenos premios. El primer premio es un televisor de 41 pulgadas, pantalla plana. El segundo es un equipo de música y el tercero una mountain bike. 200 pesitos. ¿Se interesa por un numerito? No. Ya, después le voy a contar otra historia, ¿eh? Tranquilo, tranquilito. Es que yo le leo cuento. A ver, ¿se va a interesar por uno, señora? Anote bien clarito su nombre, dirección y número telefónico, porque el colegio se encarga después de mandarle los regalos, ¿eh? Muy amable. Lo que pasa es que este viejo de mierda se volvió a arrancar de nuevo. No, hijo, ven, ven, ven. No sé cómo, man. ¿Sabes qué? Mira, afírmalo bien. Voy a buscar una silla rueda. Afírmalo bien. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Tranquilo, tranquilo. Tú te que vuelo para el huevo, yo. ¿Qué pasó? Se echó la corta, el viejo. Yo diría la larga, man. Ya. ¿Lo llevamos parado nomás? Vamos andando nomás, caminando para que estile. Una monedita, por favor. No. Muchas gracias, amiga. Derechito. ¿Pero va dónde me va allá? Allá. Una moneda, por favor. No. Muchas gracias. Oye, me contaron que lo pillaron escondido un sándwich de pernil con ají. Es que me da hambre, pues. El suero no llena nada, pues, señor. Sí, pero usted no puede comer ni una cosa porque está recién operado de la vesícula. Acuérdese, hasta que el doctor no lo diga. Es que tengo mucha hambre, pues, señor. Pero que mañana el doctor va a permitir que le den una sopita. ¿Sopita? ¿Sopa? Pero si yo estoy cagado de hambre, no sé, pues. No, yo mañana voy a hablar con el doctor a ver si le da una jaleita, alguna cosita como esa más livianita. Sí, sí. ¿Ya terminó ya? Sí. Ay, ya, date el polito, ¿eh? Aguántalo. Cuida. No se me mueve. Menos mal que no está reteniendo líquido, amigo, ¿eh? Eso está bueno. Ya, le traigo agüita. Juan,
¿Qué pasa? Oye, hay un gallo en urgencia que necesita urgente hablar contigo. ¿Quién es? No tengo idea, un paciente. ¿Qué te pasó, weón? Ah, menos mal que viniste, weón. ¿Te atropellaron? No, me sacaron la cresta unos weones, weón. Y, no sé, la gente está muy violenta, weón. Y casi me volaron los dientes. ¿Y por qué, weón? Ay, es que se me voló un billete de 2 lucas. Y yo fui detrás del billete, el viento estaba menos fuerte. Y unos buenos me cacharon. De hecho, mil veces que no se lo iba haciendo de ciego, weón, que lo hacís mal, entiéndelo, weón, un día de esto voy a quedar ciego, de verdad. Oye, no grites tanto, weón, no levantes la voz. ¿Y por qué? Oye, tenés que ayudarme, tenés que sacarme de aquí. No te preocupes, weón, si te hablo de indigente lo atienden gratis. No, sí, no es eso, weón, que juegan me están esperando los tiras. ¿Los tiras? Sí, pues si aparte de haberme sacado la cresta, los weones me denunciaron a los tiras, weón, y me llevaron preso. Tenés que ayudarme, Juan, vos sos mi hermano mayor, weón. Si no, me voy a tener que ir a ver a la cárcel, ¿eh? Va a tener la wea hinchada. ¿Qué estás pensando, Juanito? ¿Me podrías abrir la puerta, por favor? Mire, que traigo un difunto. Bueno. Parece que me trajiste al baño. No hablé más, ¿no? Que pueden venir los tiras, ya. Quédate tranquilito. Ya. Yo voy y vuelvo. Con permiso. Pase, Juan. ¿Me mandó a llamar, doctor? Sí, Juan. Quiero que mañana se haga cargo de los enfermos de la tercera edad en el segundo piso. ¿Y Manuel? No, Manuel no va a poder venir mañana. Tiene un problema familiar. Y no tengo otro enfermero. Oye, pero estamos sobrepasados en el pabellón, doctor, ¿eh? Ah, pero usted se la puede, pues, Juanito. Si no, no le pediría ese favor. Además, es por mañana. Y nada más. Oiga, ¿me haría ese favor? Bueno, vale, que me chugamos. Gracias, Juan. Aquí están las planillas. Oh, nunca pensé que estábamos tan llenos de teclitas, ¿eh? Permiso. Ah, hablamos. ¿Aló? ¿Cómo? Oye, bueno, ¿hasta cuándo me voy a tener acá? ¿Quién habla? Todavía te decía el gracioso, pero tú. Si no me sacas luego de aquí, weón, me voy a quedar igual que todos estos todo, weones acá. Ya, voy al tiro para allá, no te muevas ahí, ¿eh? Chica, puta, te juro, estoy cagado frío. Estoy cagado susto, weón. Permiso, doctor, para la vez que lo tirara. ¿Qué? ¿Pasó algo, Juan?
Es que resucitó un muerto en la morgue, con permiso. Pega que le contaste a mi mamá. Yo quería también ya plata para la casa. Vos no vas a parar hasta que te lleven preso, ¿verdad? ¿No sabes que todo esto es ilegal? Disculpe. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué me hice a mí si yo también estoy en contra de la piratería? Soy harto carerraja, weón, ¿eh? No, porque carerraja, hermano, ¿cómo puede ser así? Ah, caserita, diga. Ah. ¿Sabes que la película la acabo de probar en la casa y no se ve nada? Y no revisó el equipo, a lo mejor lo tiene malo. Pero si compré recién el equipo. Perdón, oiga, ¿sabes qué? Ningún problema, elija cualquiera de estas. Cualquiera, la que yo quiera. Permiso. Esa, ya. Ah, esa, buena. Oiga, disculpe, de verdad, ¿no? Disculpe, ya, a ver. Sepárame una de una, si no sé. Ah, ¿querés que te caiga también? ¿Por qué? Y si tú estás tan virgen, no tienes nada grabado. Yo te dije que yo también estaba en contra de la piratería, ¿no? Y a veces la gente lo que está pagando es la pura carátula nomás. Si la gente se da cuenta, te van a volver a sacar la cresta, ¿no? Oye, si la gente se da cuenta en la noche que yo me los cagué, ¿no? Ahí recién llegan a ver la película. Ahora yo creo que es conveniente que nos echemos al pollo porque la señora puede que llegue con el marido y ahí vamos a tener problemas. Necesito hablar contigo. Ya, pues con una cervecita, ¿no? ¿Cómo pagáis? No, pues cada uno paga su toro, si no me ha ido muy bien, ¿no? Ya, espera. Ya, vamos. Ya, chao, chiquillo, ¿eh? Zanahoria. Ten cuidado con él. A Luca y a mí. Mira. 20, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Pego, pues. 30 lúpidas. En menos de una hora. No está nada mal, ¿no? Y vos ganáis mucho menos plata que yo, bueno, eso que soy titulado, ¿no? Sí, nadie se ha hecho millonario con el servicio público, ¿eh? ¿Sabes qué? Hace rato que estoy con una idea y que metí en la casa un negocio que puedo hacer, pero muy bueno. Pero necesito un socio confiado. Oye, yo para los negocios honrados, bueno, no tengo mucha paciencia, ¿no? ¿Estáis pensando que yo me voy a poner con un carro allá afuera al hospital vendiendo completos o pilla? No partís conmigo. Este es un negocio grande, pues, weón. ¿Qué negocio? Pues sabes que yo siempre me hago unas moneditas extra con unas rifas que yo le vendo a los panitos de los enfermos, ¿no? Esas rifas que nunca se tiran, po. Oye, lo que es la weá, los genes, weón. Más la sangre, weón. No me interesa tu filosofía, weón. Ya, ¿qué te trae entre manos? Mira. Con la cantidad de rifas que yo tengo guardada, tengo una tremenda base de datos. ¿Y ahí? Que la gente, güey, cuando tiene un enfermo, va a tener un enfermo, es cuando empieza a pensar en la muerte, güey. ¿Y ahí? Porque no podemos echar de plata, güey. Oye, vos te dais más vueltas que Willy cuando te dais la cadena, güey. Ya, dime rápido, güey. ¿Qué querés? Vender tumba en el cementerio. Tumba. ¿Y vos creéis que vendiendo tumbas, bueno, nos vamos a llenar los bolsillos de plata? Son tumbas falsas, pues, bueno. Ah, esa sí que está buena. Me está interesando el negocio. Bueno. Mandamos a hacer unos folletos falsos, ¿no? Y vos los ofrecí a domicilio con toda la base de datos que yo tengo con la rifa, pues, bueno. Ese es mi hermano. Mira, la gente empieza a pensar en la muerte únicamente cuando tiene algún enfermo o algún pariente cercano. ¡Claro! Voy a agarrar papa al tiro. Oye, ¿y cuánto vale una tumba? Más o menos entre 13 millones de pesos. Con el puro pie estamos dados, compadre. El resto que lo paguen con cheque a fecha. ¿Y quién? A mí nunca se me había ocurrido esa cuestión. Está buena la weá. Claro que tú tenés que llevar a los clientes al cementerio. ¿Eh?
Claro, si la gente quiere saber dónde va a tener su sueño eterno, ya, pues, ¿y cómo lo solucionamos? Vos vais con un plano y le mostré cualquier lugar, tú estás ahí en el cementerio, nadie te va a decir nada. No es que están muertos los huevos. Chate ese, papá. Son perpetuas, lo que significa que quien las adquiere o quien las hereda las tiene para siempre. Son bajo césped y tienen una lápida exterior grabada. ¿Y son todas iguales? No, no. Mire, acá tiene un catálogo para que se lo lleve. Hay sepulturas familiares para 5, para 10 personas que tienen también derecho a reducción. ¿Y los precios? Son muy caros, por preguntarle. No, no, mire, eso depende del sector. Como yo le explicaba adentro, tenemos 3 sectores. Este es el sector A, un sector exclusivo por la ubicación, la mantención, por los jardines que son muy bonitos. Acá hay un jardín estilo jardín japonés, lindo. Tenemos acá el sector B, que es con menos jardines, pero tiene lindos árboles. Y tenemos el sector C, que también es un muy buen sector. ¿Y los precios? Bueno, están todos ahí en el catálogo. Oh, ¿ves? Ahí sí, está. El A, B, C. Claro. Muchas gracias. Bueno, y acá atrás está mi nombre. Marcela Moya, cualquier cosa, usted me llama, sin ningún problema. Me encantaba. ¿Y le podría pedir un favorcito antes de retirarme? Sí, dígame. ¿Me podría dar 2 o 3 más de estos catálogos? Es que quiero pasárselo a mis hermanos, que somos 2 hermanos, cada uno con 9 hijos, igual que mi padre. Por supuesto, muy grande. Sígame, yo le entrego más. Venga, venga. Mira, necesito imprimir uno de estos. Ya. Este habría que escanearlo y después imprimirlo, sí. ¿Mismo papel? Sí. Ya. Oye, ¿le podía agregar mis datos acá? Ah, aquí están. Pero que estén más o menos destacaditos, ahí está mi nombre y mi celular. Ya. Destacadito. Ok. ¿Y cuántas copias va a querer? Unas 10. Mientras llegan los originales. Ya. Si gusta, pase a tomar asiento y mientras lo hago, porque se va a mover un poquito, sí. Ya. Sí, bueno, ¿con la familia Jorquera? Sí, mire, yo estoy llamando del hospital. No, 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 señora, sino a su familiar no le ha pasado nada. Yo estoy llamando del departamento de servicios adicionales. Sí, mire, la idea es que es compartir con ustedes la enorme gama de servicios que tenemos. Sí, ahora me imagino que usted es cristiana y habrá oído hablar eso de cristiana sepultura, ¿no? Sí. Mire, lo ideal es que visite personalmente. Ah, ¿cómo no? Sí, ¿a qué hora le conviene? Ya, allí estaré. Ya, muchas gracias y hasta luego, ¿eh? Y que Dios la bendiga. Listo. Ahora vamos con... No, 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 no.
haciendo este viejo aquí? ¡Agárralo, Juan! ¡De aquí no sale! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Suéltame, pochunca, su madre! ¿Qué pasa que el caballero sufre de arteriosclerosis? Oiga, no diga esas cosas, lo que hay señoras aquí. Son una vieja chucha a su madre. Sí, sí, no, no, no. Disculpe, disculpe. Disculpe, ¿no? Disculpe, vengo del Departamento de Servicios Adicionales. Ah. Buenos días. Bien. Pase, pase, muchas adelante. Gracias, muchas gracias. Pase. Gracias. Permiso. Bueno, usted sabe que es mejor prevenir. La vida ninguno de nosotros la tiene comprada. Y es mejor ocuparse de estos asuntos antes que nos llegue la hora de partir. Usted sabe que en estos momentos, por la rapidez, todo sale en doble más caro. Así es. Además, no solo hay que ocuparse de eso, sino que de nuestra última morada, ¿me entiende? Porque tiene que ser un lugar de agrado para quienes nos vayan a visitar. Por eso nuestro cementerio cuenta con los mejores paisajistas, los mejores jardineros y mozos durante las 24 horas del día. Sí, es bien bonito en realidad. Mire, usted puede elegir cualquiera de esas sepulturas. Son todas perpetuas y puede llegar a ser hasta 4 reducciones. ¿Y cuánto me dijo que costaban? Bueno, como le dije anteriormente, este es una promoción del cementerio por temporada baja, solo por este mes. Así que esa sepultura le puede estar saliendo a usted por 1.800.000. Usted ve ahí lo caro que salen en temporada alta, pues. Sí. ¿Dan facilidades de pago? Sí, sí. Usted me puede dar 1.000.000 en efectivo y el resto con un cheque a 30 días. Bueno, este es el parque del que le hablé. Es una de las mejores ubicaciones. Es tranquilo, nadie mete bulla. Realmente los finados aquí sí pueden descansar en paz. Bonito, ¿eh? Sí, bonito. No solo es bonito, es barato. ¿Y cuánto vale descansar aquí? 6.000.000 de pesos. Pero como estamos en el mes de los muertos y como es costumbre en esta fecha, le podemos hacer una oferta. Ahora, si le interesa una tumba para 10 personas con derecho a reducciones, se la dejo en 2.000.000. Es literalmente un precio como para caerse muerto. Me interesa, pero ¿sabe que me gustaría ir a otro lugar? Este es el sector parque. Como usted ve, puro pastito. Los chicos de los difuntos el día domingo incluso se juegan su pichanguita. Y eso acerca más a los deudos con el más allá. No sé si me entiende, ¿no? Sí, pero no, quiero ver otro lugar. Bueno, si usted observa, también en la parte antigua tenemos nuevas construcciones y a precios módicos. Y si usted me acompaña, le puedo mostrar el lugar. Empiezan a buscar por todos, ¿no? Lo que más la cosa. Buenos días, don Julio. Buenos días. Sígame por acá. Ya. Este es el lugar más exclusivo del cementerio. Además, cuenta con un paisaje que hace posible lograr el alto grado de intimidad para quienes visiten a sus seres queridos. Sí, se ve bastante pasivo, sí, tranquilo. Sí, es bonito. Además, en estos sectores se utilizan árboles autóctonos, acompañados de hermosas flores que le dan calidez y colorido al entorno. Hay sol por la mañana, sol por la tarde. Y estas son nuestras mejores sepulturas. ¿Y la capacidad, me dijo, cuánto era? La capacidad de estas sepulturas son entre 5 y 10 personas. Este lugar es la muerte, ¿eh? Si usted lo dice. Si gusta, yo lo puedo acompañar al auto para que así firmemos rápido el contrato. Vamos, vamos.
¿Querés cafecito o tecito? Dame un cafecito. Ya nomás. Ya, pues cuentas, ¿cómo te está yendo? Del uno. Pudiste haber pensado antes este negocio. ¿Ya en cuánto has vendido ya? Sí, en un solo día, güey. Claro que igual dejado las patas en la calle, güey. Oye, la mayoría quiere ir al cementerio, güey. ¿Qué dijiste? Claro. Mira, hermanito. Ahí está tu primera parte, güey. Todos me dieron 500 lucas en efectivo. Este es mejor negocio de lo que yo pensé, güey. El resto de las cuotas que me dieron las tengo en cheques a fecha. Así que si no se nos muere ningún cliente, podríamos hacernos un sueldo extra con los cheques a fecha, ¿no? No se te haya ocurrido decirle a nadie acerca de este negocio, güey. Porque si no, vamos a perder como los huevones para empezar a imitar. Así, pues, obvio, güey. Oye, ¿sabes que tengo que visitar 5 casas entre mañana y pasado? 2 quieren ver las tumbas. Si y esto después que ven el cementerio, güey, lo encuentran botado barato, güey. ¿Por qué no subimos el precio? No, no, estoy loco. Es que tuve una oferta. La gente no tiene plata para andar gastando en hueá. Ah, tenía razón. Salud, manito. Saludcito. ¿Y este en cuánto me lo deja? 2.500.000. ¿Sí, al contado? Bueno, en ese caso se le puede hacer un descuento y quedarían 2.300.000. Este es un muy buen auto, ¿ah? ¿Eh? Ya tenía un solo dueño. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Sí, con él? No, no, no se preocupe, no, no me moleste. Dígame usted, ¿a qué hora quiere que pase por su casa? Ya, ya. Ahí voy a estar. Ya, hasta luego, gracias. Disculpe, ¿eh? Pero estaba hablando con una clienta. ¿Cuánto me dijo que me dejaba el auto? ¿2.200.000? No, 2.300.000. El último precio que le puedo hacer. Lo compro. ¿Ahora? Al tiro. Bueno, ¿me acompaña a la oficina entonces? Yo ya lo compré. Ya le doy vuelta. ¡Ya voy! Yo sabía que algún día tendría que bailar con la bonita. Si las cosas siguen así, vamos a tener pega para harto rato más. Lo que pasa es que cuando uno tiene talento, también tiene que tener la suerte de encontrarse con la horma de su propio zapato. Y eso es lo que me está pasando a mí. Estoy haciendo lo que quiero. Estoy ganando billetes, cagando a los giles. Ahora no me vayan a preguntar ustedes qué iba a pasar con los deudos cuando lleguen al cementerio y se den cuenta que sus muertos no tienen hoyo donde enterrarlo. ¿Usted cree que yo no me lo he preguntado? Lo que pasa es que los muertos, muertos están. Y tenemos que estar más vivos todavía, ¿o no? ¿Ah? A ver. Ah, ya no hay temperatura. Eso está bueno, eso significa que no hay infección. Está mucho mejor, ¿eh? Oiga. ¿Sí? No puedo conseguir una joya pila, que estoy tan aburrido. Es difícil conseguirse, voy a tratarlo, ¿ah? Porque está prohibido traer ese tipo de cosas para acá. Pero hablando de favores, ¿usted me haría un favorcito a mí? ¿Ah? Fíjese que yo estoy vendiendo una rifa de mi sobrinito de una escuela, ¿no? Y o se tienen re buenos premios, fíjese, tiene un televisor de 41 pulgadas, pantalla plana, el primer premio. Segundo premio tiene un equipo 3 en 1. ¿A usted le gusta la música? Se lo puede ganar, pero imagínese. El tercero es una mountain bike. Están re buenos los premios. Y es re barato. Me queda la lista, esta pura listita enterita. 200 pesitos la, un numerito. ¿No quiero un numerito? Ahí tengo un poco de plata. ¿Vení? Sí. Mira, Ay, estamos pudientes, ¿ah? ¿Eh?
Buena plata aquí. ¿Y por qué no se compra la lista entera mejor? Son 20 novelitos, son 4 luquitas nada más. Bueno. ¿Al hombre qué se lo hago? José Martínez. José Martínez. Los 20 novelos. Ah. Se ha devuelto el tiro, ¿eh? Oiga, ¿ah? Acuérdese la radio. Ya. Voy a ver si se la consigo, ¿eh? ¿Aurora? Sí. ¿Me mandó a llamar, señor? Sí, Juan. Siéntese. Con permiso, ¿eh? Usted dirá. Lo mandé a llamar porque me gustaría saber la procedencia de algunas extrañas rifas que me dijeron que usted estaba vendiéndole a los enfermos y a los familiares de algunos pacientes. La verdad es que no sé a qué se refiere, señor. Aunque a decir verdad, claro, yo vendí una rifa de un sobrinito mío, ¿no? De su escuela. Y fue una sola vez, nomás por un niño, ¿no? La verdad es que no pensé que podría ser tan grave, ¿no? Usted sabe que esas cosas están prohibidas en este hospital, ¿no? No se va a volver a revisar. Ojalá. Con permiso. Juan, esto se lo dejó un paciente que dieron de alta ayer y que le compró toda la lista. Muchas gracias. La próxima. Está despedido. Sí, sí. ¿Don Juan? Hola. Hola, ¿cómo estás? Disculpe, ¿lo puedo acompañar un poquito? Sí, por favor, toma asiento, por favor, adelante. Sí. Y gracias porque me carga con el sol. Pucha, don Juan. Yo sé que es hora de almuerzo y lo último que yo quisiera es molestarlo, pero le puedo hacer una pregunta. No, adelante, con toda confianza, por favor. Así, por favor, bien sinceramente. ¿Usted cómo ve a mi papá? Lo que pasa es que los doctores dicen una cantidad de cosas que yo ya, la verdad, no sé qué pensar. Pero su papá está bien grave. Sí, pero ¿usted le ve alguna mejoría? Su papá tiene 88, ¿no? 89. No, todo depende de cómo reaccione el tratamiento. ¿Pero se puede morir? Yo creo que sí. No hay que perder la esperanza, señorita. Tranquila, cálmese. Pero en todo caso, siempre hay que anticiparse a lo hecho, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Sabes? Fíjese que yo tengo una persona que podría ayudar. Sí, no, no se preocupe. Aproximadamente hace un mes yo ya le compré una tumba a mi papá. Por cualquier eventualidad ya. Eso está. ¿Y en qué cementerio? Es uno de estos parques nuevos que hay. Mire, a mí me llamaron de aquí del hospital. Un señor. A lo mejor usted lo conoce. Ernesto Garrido. No, no lo conozco. Y disculpe, ¿le podría hacer una pregunta? Sí, pero... ¿Le salió muy caro? No, no, lo que pasa es que era una tumba que se vendía por temporada baja, entonces me salió en total 1,5 millones al contado. Y es perpetua. Es una tumba perpetua, eso sí. Barata le salió, barata. Sí, pues sí, por eso que yo junté toda la plata que tenía y la compré. ¿La compró en efectivo? Sí, sí, en efectivo. Así, sí... Si Dios lo quiere, le llegará a pasar algo a mi papá, mi mamá ya no tiene que preocuparse de nada. Listo. Bueno, Juan, muchas gracias. Aprovecho. Gracias. Este conche es su madre. Hola, mijito, pase, pase. Sí. Oye, ¿echaste estas cositas para el almuerzo? Ay, pero ¿para qué te molestaste, mijito? Yo tengo todo listo ya, pues. ¿Como aperitivo sirve, pues, mamita? Nos tomamos con el vinito. ¿Eh? Podría ser, podría ser. Oiga, ¿ya salió algo en Ernesto? Mira, Ernesto
Todos los días domingos se deja caer. Y además, como me regaló un celular, me llama a cada rato, pues oye. ¿Viste? ¿No te digo? ¿Aló? Sí. Ay, sí, hijo, sí. Ya pues, ya. ¿Quién se acuerda de Roma? Se le da hasta más temprano. Lo pasó, mamá. Tu hermano dice que está estacionando, ¿ah? ¿Eh? ¿Se compró auto? Claro. Con la pega que tiene, se compró auto. Al fin se sentó cabeza mi hijo, pues. Y tú deberías seguirle los pasos, ¿eh? ¡Hola, hola mamita! ¡Pasa, hijo! ¡Pasa, pasa, pasa! Oye, tú también estás bien flaco, ¿eh? Ay, ¿cómo que yo también? Tu hermano vino a almorzar hoy día. ¿Va? ¿Estaba ya aquí? Sí. ¿Qué ha pasado que no me has contestado los mensajes que dejé en el celular? Ah, sí, te iba a llamar, pero he tenido mucha pega, güey. ¿Preguntaste a un tiro, Sí, así me alcanza el tiempo. ¿Y se puede saber de dónde sacaste la plata? Que no escuches la vieja, güey. ¿De dónde sacaste la plata? Oye, tranquilo, vos pensás que yo me lo compré al contado, ¿no? Eso es lo que estoy pensando, pues, güey. Oye, ¿qué pasa, hermano? Si yo, mira, creo que no es conveniente que hablemos esta cuestión delante de la vieja. Soy alto cara y raja, soy sinvergüenza, man. Oye, pero no me faltó el respeto, yo no te he faltado el respeto a vos. No, no me he faltado el respeto, pero me estáis robando. Oye, ¿qué estáis hablando? Mira, si en algo he sido claro contigo, ha sido en las cuentas. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está el 1.800.000 pesos que te pagó la hija de un Pedro Ursúa? Ah, eso. Oye, pero eso ya lo discutimos mañana, man. Si un olvido lo tiene cualquiera. Yo te di la pega, confío en ti, weón. ¿Te das cuenta? Me estáis pagando así. Oye, pero cálmate, weón. Mira, ya me equivoqué. Esta cuestión no va a pasar nunca más. No, no va a volver a pasar, weón. Porque no voy a volver a trabajar conmigo, weón. Oye, pero Juan, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa, weón? No es lo que vos creí. Mijo, oye, pues... ¿estás listo el almuerzo? Ya. No quiero nada, mamita. ¿Qué pasó? Pregúntale a este. Pero, hijo, ¿cómo te vas a ir sin almorzar? ¿Qué pasó? Está magra, Juan. Está chesado. Perdón, hermito Juanito. Perdón. No, lo veo solo. Perdón, hermito Juanito. El lunes. No, está bien. ¿Has visto, Juanito? ¿Chiquilla, lo has visto? No. Gracias. ¡Son todos los chuchos de su madre! ¿Has visto a Juanito? No, no, ni almorzar. Oye, se lo voy a ir llegando a buscar. Permiso, no lo voy a ocupar. ¡Juan! ¡Está ahí! ¡Por suerte que te pillé! ¿Qué te pasó? Oye, el viejo está en la cornisa, se quiere tirar, viejo. No estoy guayando. Sí, oye, apúrate antes que se tire, si no nos va a llegar a nosotros. ¿Y le diste los calmantes, güey? Sí, los di, güey, pero hace como que se los tome y después los deja por ahí, vamos. ¡Tan viejo chuche su madre! ¡Vamos, cuidado! Abuelito, abuelito, cálmese, tranquilito, tranquilito, que se puede caer, se puede hacer daño. ¡Son todos chuches su madre! Sí, sí, sí. ¡Cuidado, Juan! Abuelito, ¿quiere ir a comer algo rico? ¡Suélteme, pues, chuche su madre!
cálmese, cálmese. Deme la manito, deme la manito, deme la manito. Deme la manito, eso, tranquilo, tranquilo. ¡Mire el pajarito! ¡Mire el pajarito! Hola. ¿Cómo estás hoy día? Cuidado. Oye, no me imaginé nunca que quiera ir tan osado. Oye, ¿y el viejo se cayó? Después que te caíste vos, se bajó solito, güey. Pues la próxima vez que el viejo se le ocurra hacer una cosa como esta, no me llaméis, por favor, porque yo lo voy a empujar al viejo. Oye, en todo caso, tenés que dar gracias que saliste con vida. Eso no lo contáis dos veces, ¿ah? Cuando le den una mala a uno, vienen todas juntas, güey. Pero no te preocupes, igual vas a estar en reposo una semanita. En cambio, yo me lo voy a tener que arreglar solo con el viejo. Pero es que es muy lindo panorama estar metido en una cama en un hospital, güey. Oye, te puedo traer una tele, güey, para que no te aburráis. Pero que no sabéis cuál es el tratamiento, el té cerrado, no ruido, no luz. ¡Cuidado! Permiso, ¿puedo pasar? Sí, adelante, pase. ¿A quién busca? ¿Don Juan? No, yo, perdón, él es don Juan. Pase. ¿Cómo? Hola, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se siente? Bien, gracias. Disculpe que yo llegue y venga, pero necesitaba darle las gracias. De verdad necesitaba darle las gracias. Usted es un santo. Bueno, compadrito, yo me voy, como tiene visita. Discúlpeme, pero con el golpe a lo mejor habré perdido la memoria, pero no me recuerda usted. Ay, disculpe, qué tonta, pero yo soy Pamela Salgado. Soy hija de don Arturo Salgado. Usted ya le salvó la vida a mi papá. Ah, usted es la hija de... Ay, que por su enfermedad se nos había perdido. Recién lo ubicamos, ¿ah? Y bueno, para mi familia, en fin, yo, todos estamos tremendamente agradecidos. Usted es un héroe, ¿ah? Usted es un héroe. No es para tanto. ¿Cómo que no? Si mire, como que no. Si usted arriesgó la vida por mi papá. Ah, eso no lo hace cualquier persona. Solamente alguien noble, alguien sincero, alguien honesto, alguien con muchos valores, con muchos sentimientos. Alguien con respeto al prójimo, ¿me entiende? Muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias, muy amable. Bueno, nosotros desde que lo encontramos, mi papá me habló muy bien de usted. Ah, hablaba también, porque él siempre decía una pura palabra, nomás. Sí, sí. Él dijo que desde que llegó acá había dos jóvenes. ¿Mm? Y que siempre jugaba mucho con él. Yo creo que él era el que jugaba con nosotros. No, de verdad, yo le voy a estar eternamente agradecida. De verdad. Tremendamente. Yo solo cumplo con mi deber nomás, es mi trabajo, ¿no? No. Mire, mi papá me dijo incluso que él nunca en su vida lo había pasado tan bien. ¿Ah, sí? ¿Quiere que le confiese? Yo también nunca en mi vida lo había pasado tan bien. Gracias, de verdad que un millón de gracias. Qué pena como que vos, ¿no? Disculpe, pero gracias. ¿Así que te dieron de alta? Sí, mamita. ¿Volviste a trabajar? Menos mal, oiga. Encima que le salvé la vida al viejo, oiga. ¿Puede creer que me descontaron todos los días que no fui a trabajar? La salud pública no agradece ni una cosa, oiga. Yo no sé hasta cuándo vas a trabajar en ese hospital, hijo. Tantos años que estás ahí ni siquiera te has podido comprar un auto de segunda mano. Es que lo que estudié, pues, mamita. ¿Y cómo tu hermano? Nunca estudió y le ve estupendo. ¿Usted lo ha visto? Sí. Fíjate que vino a verme y me trajo una sorpresa, un regalo. ¿Adivina qué? Una lavadora. Yo he tenido mucha suerte con mi hijo Ernesto. ¿Sigue trabajando en lo mismo? Uf, claro. ¿Y sabes qué me contó? Que se va a comprar un departamento. ¿Qué te parece? ¿No comía nada? ¿Pastelitos no le gustaron? Sí, pero me los voy a servir después.
Ya me comí un tremendo pedazo de torta. Tu hermano me trajo una torta rica de una pastelería fina. Estoy hasta aquí, así que... ¿Quiere tortita? No, no quiero ninguna cosa, mami. ¿Sabes qué? Me voy a dar qué. Si quiere, yo hablo con tu hermano y le digo que te consigo una peguita. Porque la otra vez me dijo que necesitaba un ayudante. No, no le diga ninguna cosa, mami. Pero, hijo, ¿por qué eres así tan orgulloso? ¿Cuándo vas a ceder, niño? Me tengo que ir, mamita, ya. Pero, ¿por qué? No, chao. Chao, mijito. Cuídate, pues. Sí, sí, tenemos de 5 bóvedas. Pero estas salen un poco más caras. Si a usted le conviene de 10. Está en el sector B del cementerio. Sí, es bonito, tiene sol por la mañana. Bien, mire, si gusta, yo me permite estacionarme y yo la llamo en un ratito más para que nos pongamos de acuerdo y ir a visitarlo mañana, ¿le parece? Ya. Hasta luego. ¿Aló? ¿Hablo con Ernesto Garrido? Sí, con él. Estuve pensando en su oferta. Mi padre está agonizando ya y quisiera comprar una tumba. Bueno, si gusta nos juntamos en el mismo cementerio para que usted pueda elegir el lugar que más le guste, ¿no? ¿Y dónde queda eso? ¿Tiene dónde anotar? Sí. Ya, Camino de la Esperanza 25908. Pero yo necesito comprarla ahora. Ah, bueno, si gusta nos podemos juntar en una hora en el cementerio. Ok, en una hora. Bien. Gracias. Ya, ¿no hay de qué? Bueno, en realidad este es un sector exclusivo, ¿eh? Y además cuenta con un paisaje que hace posible lograr un alto grado de intimidad para quienes quieran visitar a sus seres queridos. Ah, sí, bonito. Es bonito. Además, los árboles que se utilizan en este sector son especies autóctonas, apoyados de hermosas flores de temporada que le dan calidez y colorido al entorno, ¿no? Y que en temporada de primavera atrae mucho a los pajaritos. Hasta se escucha el trinar de su canto. También tiene solcito en la mañana y sol al atardecer. Bueno, en realidad estas son las mejores sepulturas que tenemos. Adelante nomás. Un lugar que igual invita un poco a la tranquilidad. Sí. ¿Y cuál me dijo que era la oferta? Ah, bueno, ahora estamos en baja temporada. Así como el sector del frente, que es el sector F. Ya. Que no es tan bonito como este lugar. Pero como usted cayó muy bien, ¿eh? Le puedo hacer una atención. Así que le puedo dejar a precio de oferta, como al frente. Ya, pero ¿cuánto sería eso? Un millón y medio en efectivo. ¿Un millón y medio? Sí, pero sí, una ganga. Además, esta sepultura tiene un precio como de 8 millones de pesos. Ah, sí. Sí, porque la gente los cuida, tenemos cuidadores que vienen a cambiar las florcitas. O sea, hay una atención personalizada en el asunto, ¿me entiendes? Es que en la noche no viene nadie para nada, ¿entiendes? O sea, la noche está... ¿Qué sucede? No, el señor me estaba mostrando unas sepulturas para comprar. Ah, sí. Qué raro, porque el señor no trabaja aquí. Este es el tipo que anda vendiendo las tumbas falsas. Disculpe, aquí hay un error, ¿no? A ver, ¿cómo que de falsa? Sí, es un estafador, señorita. Ya ha tenido queja de 3 personas que han venido a enterrar a sus parientes con escritura falsa. Ya, deténganlo. No. Disculpe, señorita. Vaya, con un poco de cantona. Vaya. Señor. Ah, señor. ¿Sí? 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 ¿Cómo voy a recabar? No me venga a decir que yo no tengo derecho a estornudar también. ¿Ya, por qué así está conmigo, jefe? Oiga, yo soy una persona, es trabajador, me he sacado la cresta durante años trabajando. Esta cuestión es un error, oiga, es un error. ¡Contésteme algo, puñón! Oh,
pero podría soltarme, ¿no? Podría. Oiga, ¿cómo voy a llegar a mi casa así? ¿Para qué vinimos a mi casa? Abre la puerta, weón, que tenemos orden de cateo. Ya, tranquilo, tranquilo. Mar, busquen la cocina. ¿Esta es tu pieza? Sí. ¿La llave de esto? No. No usa, pues si no tiene. Ah, no querés colaborar, ¿eh? ¿Queréis que esto también lo ponga en el informe? ¿Dónde está la llave de esto? Ya está ahí en el primer cajón. Ya, pues sácala. Apúrate, weón. Abre vos mismo. Ya sale. Ya sale. Con esto te va a incriminar. Cheque. Plata. ¡Belmar! Sí, señor. Aquí está la evidencia que necesitábamos, Belmar. Oiga, ¿podríamos arreglarlo de otra forma? Ah, yo no tengo antecedentes, no tengo los papeles limpios. Oiga, además yo estaba cesante. ¿Qué querés que pongan en el informe que me estáis tratando de coimear también? No, es que estoy tratando de decirle que lleguemos a un acuerdo. Mira, los acuerdos los vais a hacer con el juez. Ya, vamos. Sácame una duda. ¿El viejo era o se hacía, weón? No sé, weón. Lo único que sé es que le encantaba que lo persiguiéramos. ¿Sabes qué? Era como otra persona cuando se despidió, weón. Yo casi me caí de espalda cuando lo escuché hablar, weón. No, ¿y qué te dijo? Me dijo, chao, chucha tu madre. Oye, qué divertido, viejo. Necesito hablar contigo. ¿Me disculpáis un minutito, por favor? No hay problema, voy a buscar los cafés. ¿Vos tenés cara de venir para acá, para mi trabajo? Necesito que me ayudéis. Cada vez que andáis cagado venía a pedir ayuda. Oye, es que lo que pasa es que me pillaron los ratos, weón, metiendo tumbas en el cementerio. ¿Y me quitaron todo, ¿ah? Me quitaron los catálogos, la escritura de las tumbas falsas y lo peor, me quitaron toda la plata, weón. ¿Te das cuenta que todo se me arregla la vida, weón? Yo sé que la cagué, compadre, y te pido disculpas, pero tenés que ayudarme, aún ando 2 meses prófugo. No puedo llegar ni siquiera a la casa porque me llevan preso. ¿Cómo crees que te ayude? Mira, tengo que ir unas 2 semanas fuera de Santiago y no tengo las lucas. No, esto es lo único que tengo, ¿eh? No me pagan hasta fin de mes. Chico, chiste, lo que te has salido, hermano. Mano. Ya, suelta, mira, weón. Ya. Oye, ¿quién es este gallo? Un pobre chiste, weón, que cree que con pedir perdón todo se arregla, weón. Ah, compadre, se me había olvidado. El director quiere hablar contigo. Dijo que fuera allá a la oficina. Ah, voy al tiro, weón.
Puta, me cagaron con la manzana, weón. Buenas tardes, señor director, ¿estará? Sí, lo está esperando. Muchas gracias, permiso. Permiso, ¿me mandó a llamar, señor director? Ah, sí. Juan, asiento. Muchas gracias. Aquí tengo su renuncia aprobada. Pero antes de firmarla, me gustaría saber, ¿por qué decidió irse? Bueno, son 20 años en el servicio, ¿no? La plata no es muy buena. Pero pudo pedir un aumento de sueldo. Bueno, es verdad, sí, pero para mí es capítulo cerrado. Además que yo pienso que soy joven, me gustaría experimentar otras cosas. Entiendo. Bueno, no se pierda, pues, ¿eh? Esta es su casa. Oh, muchas gracias, de todas maneras lo voy a volver a ver, sí. Sí. Bueno. Lo vamos a extrañar, Juan, ¿eh? Ajá, igualmente, doctor, muchas gracias, ¿eh? Ah, y le dejaron esto. ¿Y qué es lo que es eso, doctor? Son las visitas de la sala 2 que le pagaron las rifas. Muchas gracias. Hasta la vista, doctor. Hola, mi amor. ¿Tú qué será que trae? Bueno, quieren conocer el cementerio nuevo. Si yo te dije que teníamos que contratar más gente, yo solo no doy abasto. Mi papá dice que cualquier pueblito que tengan, bienvenido. Pero que a tu hijo le quedó gustando es el papel de administradora. ¿Eh? ¿Vamos al cementerio? Vamos, pero después pasamos a celebrar tu renuncia. Bueno. Ay. Mm-hmm.